Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. El pasado 1 de julio, el Centro de Ingeniería, Genética y Biotecnología cumplió 35 años de haber sido fundado por nuestro comandante en jefe Fidel Castro en 1986. 35 años de una historia consagrada a la ciencia. Del interferón Abdala, pudiera ser un poco el paralelo que arme todo el entramado de la historia de este centro que es además una de las empresas de alta tecnología de nuestro país y el lugar desde donde salió Abdala, ese producto que hoy pues, representa un poco parte de la batalla de nuestro pueblo contra la pandemia de la COVID-19. De la historia del 6 de sus investigaciones tanto en el campo agropecuario como en el de la biomedicina y de la consagración de todo su colectivo de trabajo, estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con la doctora Marta Ayala Ávila, directora general del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y miembro del Buró Político del Comité Central del Partido el doctor Gerardo Guillén Nieto, director de investigaciones biomédicas del CIGB, y el doctor Mario Pablo Estrada García, director de investigaciones agropecuarias del CIGB. Los tres han estado con nosotros, afortunadamente, en este último año, en varias ocasiones, para hablar precisamente de la historia y del presente de este importante centro de investigación científica de nuestro país. Los invito a que nos acompañen para saber más del CIGB, es más que Abdala, es más que Mambisa. De eso estaremos hablando hoy en esta mesa redonda. Bueno, antes de entrar en el tema de nuestra mesa, vamos como es habitual a nuestra sección, la noticia del día. El secretario del partido y, pre y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, ha participado en la jornada de hoy, lo anticipado desde la mañana en Twitter, en reuniones de trabajo en las provincias de Villa Clara, Santi Espíritus y Cienfuegos, territorios complicados con casos diarios y activos de COVID-19. En su cuenta de Twitter dijo, ayer les aseguré que ninguna provincia está sola en el enfrentamiento a la pandemia. Hoy estamos saliendo para Villa Clara, Santi Espíritus y Cienfuegos, territorios complicados con casos diarios y activos. Juntos saldremos de esta situación y llevaremos al país a la normalidad. Según los reportes de nuestra prensa y especialmente el que refleja Cuba Debate, pues en Villa Clara Díaz Canel señaló que solo la efectividad de las medidas junto a la vacunación llevarán al éxito de nuestra batalla contra la COVID-19 en una provincia que hoy confirmó 151 casos y tiene una tasa de 233 por cada 100.000 habitantes. Allí también estuvo el primer ministro Manuel Marrero Cruz, quien reiteró la necesidad de ajustar el Plan Nacional de Enfrentamiento a cada municipio, a sus características, con sus medidas propias y alertó sobre la necesidad de trabajar. Con agilidad. En Santi el presidente cubano indagó sobre las causas del rebrote actual de la pandemia en esa provincia. La gobernadora del territorio detalló la situación epidemiológica y el primer ministro dijo que, ante la experiencia vivida en matanzas, la provincia de Santi debe llegar a un cierre superior. Disminuir al mínimo la movilidad de personas y el transporte, así como trabajar con más efectividad en los puntos de frontera. En Cienfuegos, el presidente y el primer ministro pues también desarrollaron una reunión de trabajo para analizar la situación epidemiológica de ese territorio. Noticia del día. Con ella comenzamos nuestra mirada al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología en sus 35 años de fundado. Tenemos que desarrollar las producciones de la inteligencia. Ese es nuestro lugar en el mundo, ¿no? Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología inaugurado por Fidel. Hubiéramos querido escuchar a Fidel en esa inauguración abriendo esta mesa redonda, pero de todas formas su directora Marta Ayala nos los va a recordar, porque hablar de 35 años de historia de este centro necesariamente remite a Fidel, a su visión y a su liderazgo en la creación de este y otros centros científicos. ¿Qué han sido estos 35 años, Marta, para el CIGB? ¿Cuáles pudieran ser los hitos más importantes de estas tres décadas y medias de trabajo? Bueno, muchas gracias, eh, Randy, y buenas noches a todos los que nos escuchan y nos ven. Realmente eh, agradecer ¿no? la oportunidad de conversar sobre el CGB y sus 35 años y hacerles un poco este regalo también a nuestro pueblo de compartir cuáles han sido los desarrollos más importantes del CGB y cuáles pueden ser sus potencialidades. Bueno, eh, es una algo muy gratificante. Si me ayudan con la primera eh, lámina. Siempre nos gusta comenzar la, la presentación del aniversario del centro, bueno, remitiendo a esta frase que nos dejó nuestro comandante en jefe, digamos, como parte de nuestra misión, ¿no? Ciertamente se fundaba en el 1 de julio del 86 un centro grande para un país como el nuestro. Y él nos decía, bueno, el centro es grande, pero yo espero que sean grandes también los resultados científicos que se obtengan. Y como conversábamos hoy, íbamos a hablar un poco desde el interferón hasta DALA, la próxima. El interferón es la molécula, digamos, eh, fundadora de la biotecnología moderna, la biotecnología contemporánea en Cuba, porque bueno, la biotecnología es tan antigua como la humanidad, el queso, el vino, pero bueno, estamos hablando de la biotecnología eh, que utiliza también otros procedimientos como la ingeniería genética y demás para obtener moléculas de, de utilidad para el tratamiento de enfermedades del hombre y también de las plantas y los animales. Bueno, es muy, es muy importante que se sepa que Fidel con esa visión y esa inquietud por conocer de los últimos adelantos... También estuvo al tanto de cómo se estaba eh, produciendo el interferón en los años 80 y se estaba planteando que podía ser una molécula para el tratamiento de determinados tipos de cáncer. En ese momento se pensó que podía ser la molécula milagrosa, pero bueno, si bien no lo fue, sí ha sido un antiviral que se utiliza en determinados eh, tumores de origen viral y también se utiliza en enfermedades antivirales. Pero quiero hacer eh, hincapié en cómo en el año 1981, cuando los científicos cubanos, aquellos seis fundadores, los doctores Victoria Ramírez, pero López Saura, Manuel Limonta, eh, Ángel Aguilera, Eduardo Pentón y Silvio Barcelona, bueno, fueron a Finlandia, se apropiaron del proceso y aquí en una pequeña casa, la casa 149, obtuvieron lo que hoy decimos los primeros lotes de interferón. En ese momento Cuba estaba siendo azotada por la terrible epidemia de dengue y se utilizaron esas primeras producciones en el tratamiento de las personas que estaban eh, padeciendo el dengue. Quiero decir con esto que desde su fundación, esta biotecnología a la que nosotros somos herederos ahora estuvo en su primera prioridad la salud humana. Y, y 35 años después, ese mismo interferón, bueno, con otros desarrollos, está siendo también utilizado frente a una terrible enfermedad como esta. Exactamente, pandemia, ¿no? doctor Gerardo, que nos acompaña, ha presentado aquí de los resultados que fuimos obteniendo a, a lo largo de, de la aplicación de los protocolos clínicos y la introducción de estos antivirales en el protocolo de actuación cubano. Que han formado parte de las discusiones del Comité Innovador que, para la COVID, bueno, de manera conjunta, trabaja este tema en Mensaje, BioCuba, Pharma y los centros de, de, de la industria farmacéutica y biotecnológica. Bueno, el CIGB, desde su fundación, se enfocó en estas líneas de investigación, en el desarrollo de vacunas, por tanto, la pertinencia de haber participado y haber desarrollado Adala y Mambisa en productos farmacéuticos, enfocado en prioridades de salud humana. En el desarrollo también de reactivos biológicos y de sistemas diagnósticos, y también en las plantas y la, y la biotecnología animal. En el discurso inaugural, Fidel nos deja varias misiones, y una también está asociada con la biotecnología de las plantas y los animales, y estoy seguro que el doctor Mario Pablo va a hacer alusión a ello. Bueno, hoy por hoy el 6GB es un complejo cuyas facilidades están ubicadas en La Habana, en Camagüey y Santi Espíritu. Cuando hablamos del 6GB, nos hacemos una distinción de en qué región geográfica está el 6GB todo esto. Y bueno, también estamos hermanados y compañeros nuestros están desarrollando también el complejo biotecnológico en Mariel, que les decimos todo, 6GB Mariel. Y también tiene un esquema externo, tiene empresas mixtas en China, en España, tiene empresas eh, y tiene un desarrollo también eh, de colaboración, como por ejemplo el centro de ID que está en Yongshu, en China. Fíjate qué detalle más importante, la composición del 6GB, que esto va conectado también con las características actuales de lo que es la política de ciencia y técnica y la categorización de empresas de alta tecnología. El centro tiene un 56% del total de sus trabajadores en cargos profesionales, ostentan categorías científicas o tecnológicas, el 47% de grado científico. Y bueno, las mujeres representan el 55,86%. La fuerza y el poder. <laughs> bueno, es, yo creo que el, la composición... Eh, tanto en calificación como en género, representa también parte de los logros de la revolución cubana, ¿no? El papel que, que le ha dado a las mujeres las posibilidades, a todos, hombres y mujeres, de eh, lograr esta alta calificación. Y el centro es una expresión de esto. El centro tiene características de su fundación, cuando pertenecía al Polo Científico de la Oeste de La Habana, que es la primera organización a la que pertenecemos, hoy pertenecemos a Biocuba Fama. El grupo de las empresas farmacéuticas y biotecnológicas, de trabajar en ciclo cerrado, tiene esta capacidad de innovar también. Yo creo que, de, aunque ahora hablamos mucho de la innovación y del ciclo cerrado y el encadenamiento, hay encadenamiento hacia su interior y hay encadenamiento también hacia extramuro con el resto de las empresas de fama y con la industria nacional y con otro el exterior también. En la categoría de, empresa, de empresas de alta tecnología se nos da. En diciembre del año 20, eh, aunque ahí dice el, no, ese año todavía no vamos a llegar que está ahí en la lámina, <risa> <risa> seguramente. Pero muy interesante el centro conecta la investigación desarrollo, una investigación desarrollo para productos de alto novedad, de alto valor agregado, con una presencia en el trabajo de las patentes, muy importante, o sea, el desarrollo de la propiedad intelectual. Y podríamos decir, bueno, si los productos y los proyectos que desarrollamos también somos capaces de combatirlos de manera solidaria con otros pueblos del mundo, el tema de las patentes, ¿por qué le prestamos tanta atención? Bueno, porque también nos interesa que se de, de, materialice esto en el mercado internacional, porque es una manera también de contribuir al éxito de la empresa cubana y a la, a la ciencia, porque de, dedicamos parte de los eh, ingresos que tenemos también a desarrollar la investigación desarrollo es un poco lo que decía el comandante jefe en aquellas palabras eh, el país podrá vivir de la ciencia exactamente y a partir de todo ese talento que se ha forjado con, con y si me pon, le me pone la anterior lámina rapidito fíjese que es todo lo que se gesta en la investigación desarrollo se conecta siempre que tenga sus pruebas de concepto se pase a un sistema productivo que recoge un complejo proceso que va desde la planificación la logística el control de la calidad, la fabricación precisamente y también eh, la gestión de la calidad y los asuntos regulatorios. Y este el sistema productivo se conecta también con centros como el BioCEN, en los laboratorios AICA, en la terminación de estos productos que se realizan aquí. Y por supuesto, estos productos tienen una realización comercial que también esa realización comercial vuelve a conectar, todo el sistema para que el sistema siga creciendo, porque realmente cuando escuches la, eh, la, pre la presentación de mis compañeros, vas a ver que, en, aunque en los últimos tiempos hemos hablado mucho de las vacunas y Andalas, realmente el potencial científico y productivo del centro va más allá de las vacunas. En la próxima, lo que quería expresar era que ya hay productos desarrollados por el CIGB que se utilizan ampliamente en la salud cubana y también se exportan. Nosotros tenemos un, un, digamos, una frase que la decía mucho nuestro querido compañero, ya no entre nosotros, el doctor Pedro López-Aura, que decía que todos los cubanos, al menos un cubano una, en la familia cubana ha recibido un producto de la biotecnología cubana. Y fíjate, está la vacuna contra la hepatitis B, está los, los interferones, el Eberferon, el Eberon, está la Eberquinaza, está el Eberpro, que son productos que ya son, eh, eh, medicamentos establecidos y algunos de ellos, si me ponen la siguiente lámina, incluso ya medimos sus impactos. La vacuna recombinante contra la hepatitis B, nótese que eh, estos datos son del anuario estadístico de MINSA, al cierre del 2020 toda la población cubana menor de 40 años está inmunizada contra la enfermedad. Esta vacuna recombinante contra la hepatitis B se fabrica en nuestras instalaciones y se, su principio activo se produce en las instalaciones del 6GB y el producto terminado en los laboratorios de Biosen Y esta es la plataforma que se utilizó para poder desarrollar Adala. O sea que todo esto que hemos venido explicando, bueno, es eh, parte de este, de este desarrollo que tenemos de hace ya desde la década de los 90. Y fíjese que el impacto que ha tenido la aplicación masiva de la vacuna contra el hepatitis B, que desde 2000 no hay niños menores de 5 años que tengan hepatitis B y, me, y desde 2005 menores de 15 años. O sea que somos capaces, además, por la fortaleza y la integración con el sistema de salud cubano, también aplicar nuestros productos y medir sus impactos. Y la vacuna recombinante contra la hepatitis B, que ha sido además precalificada por la OMS, también se exporta a otros países. La siguiente. En este caso, otro producto ya de los años 2000. Bien conocido. Y vamos recorriendo un poco con los la vacuna de la hepatitis B. En su momento fue el producto líder del centro, aunque es un producto que se sigue aplicando y se sigue comercializando. Después está Level pro un producto del cual también hemos escuchado mucho los cubanos. Es un, pro es un producto que favorece la cicatrización de las úlceras de pie diabético. Las úlceras de pie diabético es una complicación de la diabética, es una enfermedad que tiene muchas complicaciones. Y realmente la, evitar la amputación a través del uso del Everpro ha, ha sido un, un éxito extraordinario. El Everpro, incluso por su mecanismo de acción y por su aplicación y por los resultados que tiene en la cicatrización y evitar eh, la imputación, es un producto único a nivel mundial. Aquí hemos tenido también al doctor Jorge Berlanga, Berlanga. que es su autor. Y realmente en Cuba se han beneficiado más, más de miles de... 100.000 mil pacientes o más en el mundo más de 300 mil, tiene registro internacional en más de 26 países, su, pat su patente fue también un premio en su momento, la próxima, sí. Y aquí también tenemos que, nosotros no solamente tenemos una tradición de hacer vacunas para la salud humana, también hay vacunas que son productos que se administran en el sistema nuestro de la, de la eh, agricultura y cuyo impacto también se ha estado midiendo, que son las vacunas contra la garrapata eh, bovina y la eh, POVA, que es eh, la vacuna contra el cólera porcino. Adelante, yo en este caso, de, de, pasando ya la palabra a mis compañeros, cuando hablábamos de Addala, bueno, Addala hemos hablado en la mesa redonda, Addala hablamos de su eficacia. ¿En qué momento estamos, Dad Bueno, estamos eh, transitando por todos los eh, procedimientos de rigor con nuestra agencia reguladora porque hemos estado en el Pronto, pronto de de uso. Pero cerrando un poco el ciclo entre la primera frase que puse y esta frase que, que nos nos regaló el presidente y primer secretario del partido, Díaz Canel. Él nos decía a pocas horas de celebrar el 35 aniversario esta frase, ¿no? Fidel, con esa confianza tremenda que tenía, un día dijo que este era un gran centro que iba a tener grandes resultados científicos. Y este es un gran resultado científico, se refería a Abdala, con el que ustedes han demostrado la grandeza de este centro y la fidelidad a ese pensamiento. Bueno, es parte de esa historia resumida, como decíamos, del interferón Abdala la historia de 35 años del CIGB, pero que tiene mucho más que mostrar y de cómo se sigue investigando en áreas tan esenciales como la rama agropecuaria y la rama biomédica. Estaremos hablando un poco más adelante. Ahora les propongo escuchar la opinión, las reflexiones, el recuerdo de tres compañeros que son parte de la historia del CIGB. El doctor Luis Herrera uno de sus directores, uno de los fundadores también de la biotecnología cubana y quien durante muchos años dirigió el 6 Eulogio Pimentel, director más reciente del 6 hasta que Marta asumió el año pasado la dirección de, de esta institución y que ahora es vicepresidente de BioCubafarma. Y el doctor Eduardo Martínez, quien fue vicedirector general del 6 y hoy es el presidente de BioCubafarma. De ellos tres, escuchemos estas reflexiones. Aquí está la semilla de la ciencia cubana. Llegamos al Centro Nacional de Investigaciones Científicas, la primera obra de la revolución encausada al desarrollo y producción de esta área en el país. En este lugar, marcado por el simbolismo de Fidel Castro en cada una de sus facetas, surgió la idea de crear el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, uno de los complejos científicos más importantes de Cuba. Tenemos la suerte de que estén reunidos aquí, en el origen de todo, tres de sus científicos, hombres excepcionales que dedicaron varios años de su vida a la institución que hace pocos días cumplió su aniversario número 35. Era uno de los centros más grandes que existía en aquel momento en el mundo. Solamente habían eh, complejos como los que existían en Estados Unidos de mayores dimensiones, lo cual da una idea hasta dónde esta obra era realmente de proporciones eh, muy grandes. Y la, la obra en sí que constituía el elemento, diríamos, de hacer efectivo en Cuba el desarrollo de la ingeniería genética y la biotecnología eh, moderna en aquel momento, fue un elemento clave también porque sirvió para expandir eh, y dar continuidad a lo que había iniciado el CENIC y permitió llegar a las diferentes esferas de, de la economía de nuestro país. Para mí, en lo personal, eh, es una institución que iríamos es prácticamente no sé es casi mi vida en el sentido de, de haberle dedicado muchos años con la mayor dedicación que me fue posible eh, de la cual en la cual pudo tener eh, grandes satisfacciones por, por los resultados obtenidos cuando se inaugura el 6GB en 1986 yo era estudiante de la Facultad de Biología estaba estudiando en ese, en ese momento y y realmente me enamoré de, de lo que ahí se iba a hacer, y tuve la suerte que estando ya en tercer año eh, de la carrera, me pude empezar a vincular con, con esta gran institución. El proyecto que más marcó mi, un poco así, mi etapa de investigador fue el desarrollo de la vacuna pentavalente, que tuve bueno, el, el privilegio de dirigir ese, ese proyecto en el, en el 6GB, que se convirtió después en bueno, una vacuna que hoy se utiliza. En nuestro programa de, de inmunización. En realidad, los resultados han, han sido grandes. Hoy, todo, toda familia cubana, al menos una vez en su vida, ha utilizado un medicamento, un producto que, eh, que ha sido desarrollado y que se produce en el, en el CGB. Es muy difícil no aprender cada día en el CGB. Es muy difícil por el hecho de que es tan disímil la variedad de retos. El CGB, en la capacidad, incluso innovadora, en la gestión empresarial, es un. Centro que tiene eh, empresas mixtas, es un centro que comercializa y negocia algo que no es un producto, que no es un bien, algo que es intangible. El CGB, desde todas sus dimensiones, es eh, un lugar para aprender. Desde cualquier perspectiva que, que yo analice mi vida, en la conversación con mis hijos, en la conversación con mi esposa, es muy difícil que nos salga un tema del CGB. Y eso es lo que mejor que me ocurrió a mí desde la dimensión vocacional, desde la dimensión intelectual, eh, a lo largo de todos estos años. Estos científicos consagrados al CIGB son una muestra de humildad y de los tantos hombres y mujeres de pensamiento a los que aspiró Fidel para construir un mejor país. Para la mesa redonda, un reporte de Ana Álvarez Guerrero. Bueno, y como señalaba su directora Marta Ayala desde el principio, Fidel, entre los retos que le puso a los científicos de biotecnología que por cierto en aquellos tiempos se hablaba de la consagración permanente y eran aquellas horas y horas de trabajo cuando empezó. Hoy siguen siendo horas y horas de trabajo y de consagración en un concepto diferente, pero la consagración sigue siendo, por eso pusimos 35 años consagrados a la ciencia, sigue siendo el espíritu con el que se trabaja en este centro de investigación. Pero uno de los retos que le puso era cómo incidir en el ámbito agropecuario del país, cómo la biotecnología podía ayudar también en el ámbito del desarrollo agropecuario de Cuba. Y sobre ese particular quisiera que ahora nos ilustrara en esta mesa redonda el doctor Mario Pablo Estrada García cómo la biotecnología cubana pues, participa del enfrentamiento de enfermedades, del desarrollo de cultivos y de otros aspectos interesantes que la biotecnología puede potenciar dentro del desarrollo agropecuario del país. Eh, muchas gracias Randy y saludos a todas las personas que nos escuchan. Eh, 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 no es casualidad que traiga un fragmento de, del discurso de nuestro comandante en jefe el primero de julio del 86 que prácticamente son los objetivos de trabajo de hoy eh, de nuestro grupo, ¿no? del, del área de investigaciones agropecuarias él, él lo decía, hay, hay que trabajar por nuevas variedades resistentes al cambio climático eh, resistentes a, a, a las plagas eh, y hay, hay que trabajar en un mundo donde donde miles de personas pasan, miles de millones de personas pasan hambre. Hoy hay un boom de, del precio de los alimentos en el mundo, eh, eh, es realmente una carrera eh, loca, eh, realmente el precio de los alimentos, y tenemos que ser... Eh, llegar a ser independientes. Y Fidel lo decía muy claro, la biotecnología puede aportar mucho a la producción de alimentos en, en nuestro país. Eh, en, en la próxima diapositiva decimos, ¿qué es la biotecnología agropecuaria? Bueno, usar la ingeniería genética el desarrollo de la, de la biotecnología para la producción de alimentos o la industria que tiene que ver con la producción de alimentos. ¿Cómo, cómo definimos nosotros lo, lo, en, qué, en qué trabajamos? Bueno, eh, eh, lo definen si en la parte biomédica las principales enfermedades que afectan a las primeras causas de muerte en nuestro país, en el caso de la producción de alimentos, es cuáles son las principales eh, 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 productos agrícolas. Que nuestro país necesita importar para tener eh, realmente la, una alimentación eh, correcta de nuestra población, para eh, lograr realmente a, eh, alimentar con una dieta balanceada a nuestro, a nuestra, a nuestro pueblo. Eh, y para ello, eh, eh, siempre se colegia con la dirección de la, de, de la agricultura, con los centros de investigaciones, cuáles son las principales prioridades en, para el desarrollo en la, en la biotecnología agropecuaria. Ahí, como, como tú comentabas, el. El, el desarrollo, eh, hoy en el mundo, el 75% de las enfermedades eh, son producto de zoonosis, o sea, saltan de los animales hacia el hombre. O sea, desarrollar vacunas veterinarias que controlen las enfermedades, las principales eh, pandemias en, en, el, en el reino animal es, es una obligación. Y tener independencia, producirla por nosotros mismos, es realmente ser independiente. Eh, porque hay algunas enfermedades estas que, que nos atacan a, a, a los países tropicales, a los países más cálidos y no a los países fríos. Y entonces la, la, las multinacionales eh, no se ocupan de eso. No se ocupan de esas enfermedades. Entonces tenemos que, que eh, establecer bien cuáles son lo, lo, la, las prioridades en nuestro país. Y trabajamos en eso. Tenemos un portafolio, por ejemplo, de vacunas veterinarias, que son las bueno, eh, va, vacunas de, dirigidas al, al ganado bovino, al ganado porcino. La principal amenaza de salud que tiene los cerdos hoy en nuestro país, el, el cólera porcino. Bueno, tenemos una vacuna que se desarrolló con la plataforma de, 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 de desarrollo científico que tiene el CGB. Eh, tiene patente mundial otorgada, otorgada en los Estados Unidos, otorgada en Europa, en, en Japón, otorgada la, la patente de esta vacuna. Hay varios países que ya estamos presentando el registro y sin duda el próximo año vamos a comenzar a, a exportar. Gavac se exporta a varios países de Latinoamérica. La se de exporta la la de la se, se exporta en Nicaragua hoy, se exporta en, 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 a Panamá, se exporta a Venezuela, se exporta a Brasil. Eh, pero mira, eh, qué, qué curioso, Cuba, por ejemplo, la tercera vacuna que tenemos aquí es, es contra la enfermedad hemorragica del conejo. Hace días Ahora sí. salió en, en, en Cuba de bate y en Granma, y fue una... Eh, el, el Centro Nacional de, de Sanidad Animal de nuestro país, con el cual trabajamos eh, prácticamente a diario, eh, eh, dio una información de que hay un brote de eh, en la enfermedad hemorrágica del conejo. Esta enfermedad es un virus que es el ébola de los conejos. O sea, prácticamente cuando cae en una granja o en un, eh, una persona que, que cultive, que tenga conejos en su casa, mueren, mueren todos los conejos. Nosotros veníamos por ser una de las prioridades de sanidad animal del país, trabajando en una vacuna en el 6GBD. De, de Camagüey ya se hicieron eh, un primer lote eh, experimental, estamos caracterizándolo y de, de conjunto con el Centro Nacional de Sanidad Animal estamos haciendo a toda velocidad el estudio de la posibilidad de hacer fase 1 y 2. Eh, lo, lo antes posible eh, hay brotes en el occidente del país uh -huh. y vamos a tener quizás la posibilidad en el segundo semestre de poder contar con una vacuna que pueda realmente contener esta enfermedad, los conejos son una, una, una fuente de proteína importante eh, en, en Cuba y realmente hay que protegerla, bueno como eso tenemos varias, varias vacunas eh, prácticamente todas con propiedad intelectual, todas con intereses de comercialización o de eh, aplicación eh, de trabajar por una salud eh, en, en nuestro país, ¿no? Ahora, eh, también trabajamos en la parte de la biotecnología industrial. O sea, hemos desarrollado enzimas en la próxima diapositiva, fundamentalmente primero para aplicar a la industria azucarera, eh, de tanta importancia en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, la, la, la de Estranaza eh, ya se la desarrolló el 6GB, se transfirió a Licitca, un uno de los dos centros de investigaciones de Acuba, ya ellos están produciendo destranaza y eh, se iba a, a introducir ya en los primeros eh, centrales azucareros que producen eh, azúcar refino para la exportación, ya que la destranaza aumenta la calidad de nuestro azúcar exportable. Eh, tenemos el caso, por ejemplo, de la, la segunda, eh, la transferasa, es una enzima que mejora la calidad del azúcar, o sea, produce un azúcar que es hipocalórica, un azúcar que es un... Es un prebiótico que es capaz de, eh, bueno, aumentar el valor del azúcar. Hoy la tonelada de, de refino está en 350 dólares aproximadamente en el mercado. Una tonelada de foja anda por encima de los mil dólares. O sea, eh, nos permite la posibilidad de aumentar el valor asociado del azúcar y producir un, fun, un alimento funcional. Esto con el uso de la biotecnología en la industria azucarera. Y desarrollamos otras, otras enzimas para mejorar la calidad de absorción de los de los piensos de los animales y sustituir importaciones donde se gastan millones de dólares hoy en el país para mejorar los piensos de los animales. Y por último, y no por menos importante, eh, la biotecnología de las plantas, que bueno. Y aquí eh, estuvimos hablando ah, recientemente en un no, debate en mesa redonda. Exacto, que se ha hablado mucho en los últimos <laughs> tiempos. Trabajamos el mejoramiento genético del maíz, la soya, caña de azúcar, frijol. Son realmente granos que, en el caso de, del maíz, la soya y el frijol, que significan más de 500 millones de dólares que el país tendría que que tiene que importar para satisfacer las necesidades que tiene, que tiene el país hoy. ¿Siguen bien las pruebas en por Santiago Espíritu, en todos esos lugares? Están muy bien, cómo no. Hay, hay, mira, eh, recientemente se, se creó la Comisión de Innovación del Ministerio de la Agricultura, que, el, que la, la constituyó el Ministro de la Agricultura con la Ministra de Ciencia, eh, donde participan los centros de investigaciones, todos los centros de investigación de la agricultura, los centros de investigaciones del MES, o sea, el, el polo eh, agropecuario de... De San José, con la Universidad Agraria de La Habana, con, con el CENSA, el ICA, el INCA, eh, todos estos centros para la introducción de esta, de estos granos de alta productividad en la agricultura cubana. Para hacerlo. Con una innovación que no solo es en la parte bio, bio, biológica y biotecnológica, sino también que tenga innovación en la parte empresarial. Estamos incluso eh, trabajando fuerte a ver si se puede proponer una empresa de alta tecnología para la producción de semillas de alto potencial genético. Eso es, una, es revolucionario realmente. Pero de conjunto con. Con, con Geocuba para tener un un, posicion, eh, un posicionamiento de todo, de, 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 la todo geolocalización, de todo, geolocalización de todo donde donde se siembra, poder tener un, un, un seguimiento a tiempo real, eh, con los compañeros del, del Instituto de Grano ap aportando con, hay, hay un trabajo fenomenal con del INIFA, por ejemplo, para la conservación de las razas autóctonas de maíz y e, e introducir las nuevas las nuevas variedades y los nuevos híbridos. Perpetuando la riqueza de nuestras razas autóctonas de maíz, eh, están los compañeros de sanidad de sanidad vegetal estudiando las principales plagas, o sea, hacer un estudio holístico con la innovación y empresarial y de gestión. Yo creo que la, 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 la riqueza y, y la, todo lo que nos enseñó el comandante de, de que tenía que ser un centro de investigación de ciclo cerrado, donde tenía que tener un análisis eh, completo de, lo, de los problemas, eso lo estamos llevando. La, a la parte agropecuaria y, y estamos muy eh, enamorados de nuestro trabajo y pensamos que entre todos lo podemos hacer de, de, disminuir la verdad lo, los millones de dólares que importamos en alimentos porque la ciencia cubana hay hay muchos científicos que todos los días trabajan en esto y realmente tenemos el potencial que hace falta. Hay sin duda experiencia ya que se hace con estas microplantas que hacía con el es muy muy importante entender las situaciones en las que vivimos que es imprescindible para poder enfrentar el desafío alimentario que tiene nuestro país qué bueno bueno, veíamos el CENIC, del CENIC nacieron otras instituciones científicas, entre ellas la biotecnología. Qué bueno Ajá. que el CIGB pueda ser también pues paridora de otras instituciones científicas exacto, exacto. y que nazcan nuevas empresas de alta tecnología, en este caso para, para el desarrollo de agropecuario, que el país lo necesita tanto. Exacto. Y como decía el presidente Díaz Canel, ojalá podamos lograr en el ámbito de la ciencia agropecuaria, lo que hemos logrado en el ámbito de las ciencias biomédicas. Y yo creo que ahí está un gran reto, y el 6 puede ayudar, y de hecho lo está haciendo muchísimo en ese, Ajá. en ese sentido. Es una lástima que no tengamos un trabajo que hemos pedido desde Camagüey, la situación epidemiológica en aquella provincia complicada un poco, la, la, el trabajo de, de la televisora provincial y no pudimos tener un trabajo de Camagüey que es un centro especialmente activo en el ámbito de, 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 de la biotecnología sí, sí. En, este, en este sector y además que tiene, re, o sea, resultados importantes que Exacto. en la biotecnología agropecuaria, o sea, eh, en el G de Camagüey están nuestras plantas productoras de, de vacunas veterinarias y de bioproductos con altos estándares, desde ahí se exporta nuestra vacuna contra se, la, garrapata, contra se en la allá. garrapata se exporta desde Camagüey eh, realmente es un centro que tiene desarrollo y producción o sea tiene investigación también pero el desarrollo y producción de los productos eh, de la biotecnología agropecuaria se hace se hace en Camagüey en el CGB de San Espíritu también se hace el desarrollo de la de las enzimas industriales con un realmente y bueno y ahí por supuesto con los centros de investigaciones de Acuba tenemos eh, periódicamente el seguimiento de los proyectos realmente es un trabajo Importante, pero bueno, Camagüey es indispensable en la biología repecuártica. Que es tan importante su trabajo que lo mismo puede pues, exportar vacunas contra las garrapatas bovinas que participar activamente ahora en el combate allí en Camagüey contra la, la pandemia y especialmente en el desarrollo del eh, el ensayo clínico pediátrico, Ismaelillo, en ese, en ese territorio. Nuestro saludo al colectivo del 6GB en Camagüey. Y siga con nosotros para hablar ahora de las investigaciones biomédicas lo logrado y lo que se sigue investigando en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Este jueves en la mesa redonda Cuba por una migración legal, segura y ordenada. Trágicos episodios recientes en el estrecho de la Florida y en otros hechos de emigración hacia Estados Unidos. Evidencian los peligros de la emigración irregular, insegura y desordenada, estimulada por la vigencia de la ley de ajuste cubano, el no cumplimiento de los acuerdos migratorios y la suspensión de actividades del Consulado de Estados Unidos en La Habana. Sobre este importante tema se hablará este jueves en la mesa redonda con la presencia del Director General de Asuntos Consulares y Cubanos residentes en el exterior del MINREX y el jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del MENIM. Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, los canales de YouTube de La Mesa Redonda y La Presidencia y las páginas de Facebook de La Mesa Redonda, Cuba Debate y La Presidencia transmitirán en vivo este programa a las 7 pasado meridiano. El canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Mesa Redonda más allá de la noticia. Bueno, me recordaba el doctor Gerardo Guillén una cosa curiosa y es que en el billete de 50 pesos detrás está el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, una muestra también de cómo la ciencia y especialmente este centro son parte de los símbolos que nos acompañan en la vida diaria. A, lo, a los cubanos. Pero el 6GB es sin duda líder en el país en la investigación biomédica. Una institución que ha aportado mucho en estos años y que sigue investigando incesantemente. El ser una empresa de alta tecnología también obliga a seguir pues innovando, buscando nuevas, nuevos productos, nuevas investigaciones. Y me gustaría, Guillén, que nos hablara un poco de lo que ha sido esa trayectoria que decíamos del interferón hasta Abdala, pero ¿qué es lo que viene después de Abdala? Para el CIGB. Bueno, buenas noches a todos nuestros televidentes. Eh, realmente el recurso más valioso que tiene el CIGB son sus recursos humanos. Es decir, no los productos que ha desarrollado, sino el personal eh, integrado, capaz de desarrollar estas investigaciones y de dar lugar a estos resultados. Eh, eh, son sus tecnólogos, son sus especialistas en la en la esfera comercial, en la esfera regulatoria, en la esfera de calidad, pero también las áreas de, de investigación, que es una característica como empresa de alta tecnología, es decir, prácticamente el 30% del personal del centro está directamente vinculado a la investigación. Esto es poco común en eh, centros de este, en empresas de este tipo, empresas biotecnológicas y eh, son alrededor de 400 trabajadores directamente vinculados a la, a la investigación, y es muy importante señalar que aquí se unen personal de, de experiencia, de alta experiencia, como nosotros, que somos fundadores del cgb de la unión soviética directo al, al pero, CIGB, que estuve leyendo pero también muchos jóvenes muchos jóvenes que son eh, imprescindibles y que han dado un aporte extraordinario al desarrollo de estas investigaciones y de esto, y de estos proyectos y precisamente eh, el potencial que tiene el centro se refleja vamos a poner la, la primera lámina en la diversidad de plataformas tecnológicas y de áreas terapéuticas que el centro eh, acomete. Es decir, como plataformas tecnológicas está la expresión de proteínas en bacterias y, y en levadura, están los péctidos sintéticos, muchos proyectos son basados en estos que son pequeños fragmentos de, de proteína, pero obtenidos por síntesis química, no por fermentación de bacterias y levadura como se obtienen la, las proteínas. Y una plataforma no menos importante, que después vamos a, a reflejar un par de láminas, es la biotecnología de sistema. Dentro de lo que entra la modelación y la predicción en sílico de drogas, de vacunas, de moléculas que forman parte de estos productos que desarrolla el centro y que después vamos a ver algunos ejemplos de esto. Y el centro abarca diferentes áreas terapéuticas, es decir, Trabajamos en un eh, perfil muy amplio de áreas. Este, aquí están las enfermedades infecciosas, las enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, las enfermedades autoinmunes, enfermedades oncológicas, el cáncer, la cicatrización y la citoprotección, como el Everprop, es un producto obtenido a partir de estos proyectos, y los proyectos también contra la fibrosis. Y toda esta diversidad de áreas terapéuticas eh, y de tecnologías a la que se suma la, la, el área agropecuaria, que ya hablaba eh, el doctor Mario Pablo, bueno, todo esto crea un potencial y un ambiente extraordinariamente efectivo para la innovación. Y así es, bueno, la siguiente lámina, pueden ver eh, la cartera de proyectos del CIGB, es decir, estos son 23 proyectos en el área biomédica. Que se realizan en el CGB, que venían ejecutándose desde antes, porque sabemos que los proyectos en el campo, este, en la esfera farmacéutica, a veces demoran 15 y hasta 20 años para eh, obtener un resultado, y todo esto es una carpeta de proyectos totalmente innovadora, es decir, proyectos con patente, proyectos que eh, tienen alto riesgo, es decir, muchos proyectos a veces quedan en el camino porque no se obtienen. Eh, los resultados que, que se esperan. Y aquí ven cómo una de las eh, características que se evalúa cuando se, se habla de una empresa biotecnológica es que esta cartera esté abierta en diferentes etapas. Como se observa acá, que ven que hay proyectos que ya están en etapa de desarrollo clínico, pero hay otros que están en la etapa intermedia entre el paso de la investigación inicial hacia la clínica y el desarrollo productivo y otros proyectos que están todavía en etapa de investigación inicial a nivel de los laboratorios. Esto es lo que garantiza el futuro, es lo claro. que garantiza la renovación y la actualización constante de los proyectos y es un reflejo de la innovación. Y esta capacidad que mencionábamos del, del centro de trabajar en todas estas diferentes áreas terapéuticas y áreas tecnológicas que crea esta capacidad innovadora es lo que permitió enfocarnos rápidamente cuando el país lo demandaba al tema del combate a la COVID y ahí tenemos la siguiente lámina cómo el centro fue capaz de inmediato de desarrollar esta cartera totalmente nueva de proyectos enfocados a la COVID que son eh, nada menos que 15 proyectos, algunos eran productos que ya existían que se redireccionaron, se, se redireccionaron hacia la aplicación en COVID por los mecanismos de acción que tenía por las evidencias que ya teníamos del desarrollo de la investigación con estos eh, productos o mecanismos de acción y así vemos cómo encabezan esa lista tres, tres productos que ya eran registros como es el everferón la mezcla de interferón alfa e interferón gamma, el everferón alfa que es el everón que eh, son eh, se integraron al protocolo de tratamiento de la de la COVID, el factor de transferencia, que también es un producto prácticamente de los iniciales del centro junto con el interferón alfa y eh, que también se ha usado ampliamente en la prevención, están otros productos que han tenido autorizo de uso de emergencia y que se redireccionaron de otros desarrollos clínicos terapéuticos en los cuales se encontraban, como el Jubinsa, que sí, ha eso. sido clave en el tratamiento de los... Personas eh, pa graves, pacientes crítico. de riesgo en estadios avanzados y en eh, graves y críticos, y que más de 3.000 eh, pacientes se han tratado con este producto y que ha contribuido a mantener la, mor la mortalidad en eh, 0,66%, eh, que es muy baja en, en durante el transcurso de la, de la epidemia. Esa es la letalidad. Y. Eh, también aquí está el nasalferón, que es un producto desarrollado durante la pandemia, pero una, nue una nueva formulación para la de uso preventivo, el de, de gotas nasales. Y estos productos ya están integrados en nuestro protocolo, es decir, de conjunto con el Comité de Innovación del Mensa, con el cual eh, hemos trabajado muy eh, unidos, muy integradamente, se ha podido, eh, 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 aprobar, diseñar, aprobar, eh, dirigir y coordinar todos estos estudios que han dado lugar a que estos productos se introduzcan en el protocolo de tratamiento desde etapa temprana y tengan un impacto y una contribución importante en el combate de la COVID. Pero ahí ven en la lámina también como hay otros productos que todavía están eh, en desarrollo. Bueno, DALA, esperamos que pronto obtenga su autorizo de, de uso de emergencia. mambisa esperamos pronto poder comenzar también el estudio clínico en convaleciente que ya está en etapa avanzada de evaluación por la autoridad regulatoria cubana. Y hay varios antivirales que han estado también en estudio clínico y en desarrollo, que también se siguen desarrollando, y otros productos como eh, la vacuna PanCorona, que es el que se desarrolla conjunto o con China. el Centro de Investigación y Desarrollo en China, y antivirales, como vamos a ver en la. en la siguiente lámina, que eh, es un ejemplo de esta plataforma tecnológica que mencionaba que es la biología del sistema, la modelación, la predicción, el diseño en silico, quiere decir el diseño en computadora de ¿no? productos farmacéuticos. Lo que vemos aquí en esta lámina es la interacción de la proteína viral. La espayo o corona, como se le llama, la proteína de unión al receptor, de unión a la célula, es lo que está abajo y lo que está arriba es el receptor AC2. Y esos puntos rojos son las famosas mutaciones o variantes alfa, beta, gamma y delta que circulan y que tanto se hablan. Y en la siguiente lámina lo que vemos es cómo, eh, en base a ese estudio incílico bioinformático, podemos diseñar moléculas pequeñas péptidos sintéticos que es lo que se muestra ahí eh, arriba de esta región del virus que sean capaces de inhibir la unión del virus con el receptor es decir es una de las plataformas que ha dado lugar ya a varios proyectos y a varias drogas de desarrollo en el cgb bueno, todo esto se refleja también, como característica también del de, de Centro de Alta Tecnología, en las más de 50 publicaciones que tenemos anualmente, más de la mitad en revistas de alto impacto, todas en revistas internacionales. El año pasado se presentaron ocho patentes, ahí vemos la lámina. Seis de estas patentes fueron precisamente en los productos innovadores en la COVID, ya este año se han presentado dos patentes. Y hay dos más que se presentarán eh, próximamente. Y también, otra característica del Centro de Alta Tecnología es la capacidad de integrarse con otras instituciones que ya nuestra directora mencionaba: es decir, de Biocuba Pharma, pero también del Ministerio de Salud Pública, que han sido clave en el desarrollo de todos estos productos eh, innovadores. Y también la capacidad de extendernos hacia la colaboración internacional, un ejemplo de lo cual es el Centro de Investigación de Sarloyo, en China, donde todos los proyectos de investigación y la dirección científica es eh, de nuestros investigadores, de nuestro centro y proyectos de, eh, de nuestro centro. Y esto es el, el potencial y el reflejo que es lo que permite que el centro alcance esta categoría que la biotecnología cubana va de La Habana a Camagüey, Santi Espíritu, pero también se mueve hacia China y otras regiones del mundo mostrando el potencial de la ciencia que se hace en este país. Gracias, Guillén, por este rápido recorrido, por lo mucho que investigan ustedes y que tiene un asiento importante en la provincia de Santi Espíritu a donde vamos a través de estas imágenes. A inicios del pasado año, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de San Espíritus comenzó a generar anticuerpos monoclonales y policlonales que a la postre resultaron de gran utilidad como herramienta analítica para la obtención de los candidatos vacunales cubanos contra la COVID-19. Hoy esta institución científica ha consolidado la producción de esos reactivos biológicos y puede aportar las cantidades que necesita el país. Contamos con la materia prima, con el recurso humano y la infraestructura. Eh, apropiada para garantizar eh, las producciones estables que eh, permitirían la producción de estos candidatos vacunales en las cantidades que se están demandando. La demanda ha sido satisfecha y estamos en condiciones de eh, garantizar todas las solicitudes que están haciendo los centros de ingeniería genética de La Habana, el Instituto Filna de Vacunas y el Centro de Inmunología Molecular, que son eh, los principales demandantes de nuestro producto. Los reactivos biológicos producidos por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Sant'Espíritus también son empleados por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, segment para aprobar el uso de cada lote de los candidatos vacunales. Pero el aporte de este centro científico no se limita a lo relacionado con la analítica de los candidatos vacunales. También apunta al diagnóstico de la COVID-19 con la utilización de la tecnología SUMA. En colaboración y encadenado. Con el Centro de Inmune Ensayo hemos desarrollado anticuerpos monoclonales y policlonales que son utilizados por esta institución en investigación, desarrollo y registro de un sistema de detección de antígenos que se extiende paulatinamente en el país como alternativa al PCR al ser menos costoso y que nos da soberanía tecnológica. Como parte de su contribución al desarrollo de los candidatos vacunales cubanos... El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Santíspiritus, conjuntamente con la Universidad de Ciencias Médicas y varias instituciones de salud de esta provincia, estuvo a cargo de un estudio de intervención controlada con Agdala, dirigido a evaluar sus efectos directos e indirectos. Además, el doctor Rafael Ibargollín, científico de este centro, fue uno de los coordinadores de la intervención sanitaria que se realizó con el propio candidato vacunal Agdala en la región oriental del país. Desde Santi Espíritus, Alain Jiménez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¿No? Nunca olvides que eres grande, que es muy lindo lo que has hecho. El orgullo de verdad se lleva con la actitud y cuatro letras en el pecho. Bueno, Marta, ¿qué ha significado para el colectivo del CGB marcar este 35 aniversario con el logro de Abdala, con sus 92% de efectividad o de eficacia? Eh, ¿Y qué significa eh, también de cara a esta batalla en la que estamos involucrados, pues seguir desarrollando eh, acciones y seguir desarrollando productos contra el SARS-2 y contra la COVID-19? Sin duda, Randy, eh, haber podido anunciar el resultado de Andala y también el resultado que, que anunció Soberana fueron regalos que pudimos hacer al pueblo de Cuba en medio de la compleja eh, situación epidemiológica que nos encontramos. Hubiéramos querido celebrar el 35 aniversario como nos caracteriza a los cubanos, porque los científicos también bailamos y hacemos fiestas pero bueno, también lo hicimos desde nuestros corazones y recibimos muchas muestras de, de aprecio, de cariño y realmente fue un gran regalo. Eh, bueno, nos hicieron asaltos en, en la Garita 1 con poemas, en la Escuela de Ciencias Sociales Militar, Militar que está cerca del centro. Tuvimos un Twitter eh, muy emotivo de nuestro presidente y, y muchos compañeros que nos conocen y que no también. Y, bueno, eso nos compromete también más, ¿no?, por supuesto. DALA continúa, DALA eh, está en estos momentos en el proceso de cara al CME, como te decía, de la solicitud de autorizo de uso de emergencia. Estamos también terminando el estudio de intervención que se realizó, recogiendo toda la información que va a dar también información sobre su efectividad. Está desplegada prácticamente todo el país en el marco de la intervención sanitaria. Estamos eh, alistando ya a las tropas para salir para Camagüey para iniciar el estudio clínico Ismaelillo, que es Adal en pediatría, y como decía el doctor Gerardo, vamos a estar próximamente también haciendo el ensayo en Mambisa, que es en convaleciente. Ahora, hoy quisiéramos también, eh, digamos, enviarle un mensaje al pueblo de Cuba. Estamos muy comprometidos, vamos a seguir trabajando y, y poniendo a disposición del pueblo estos productos COVID y otros productos para otras enfermedades crónicas y también la biotecnología animal y la biotecnología de las plantas. Pero quisiéramos recapitular, Randy, ya que tenemos esta oportunidad un poco, en qué momento estamos, o sea, estamos aplicando nuestras vacunas, quisiéramos eh, decir que necesitamos que haya apego a los protocolos de vacunación que necesitamos ponernos todas las dosis de vacuna. Ahí yo le pongo en la lámina cómo el esquema de, de vacunación de Addala son tres dosis espaciadas por dos semanas o 14 días, que 14 días después o 28 días después que la inmunidad se hace presente. O sea, que estamos, en, digamos, en mejores condiciones de en la, ante la presencia del virus dos poder protegernos mejor de la enfermedad. Pero que hasta ahora las vacunas que están aprobadas y que se han estudiado protegen contra la enfermedad sintomática, de que el individuo no pase a estadios grave, que pase esta enfermedad como si fuera una gripe más. Pero todavía no hay evidencias de que se corte la transmisión de manera contundente o que no se pueda infectar. Entonces hacemos un llamado desde la responsabilidad social también que nos corresponde a que cumplamos las medidas higiénico-sanitarias, a que cumplamos las medidas de bioseguridad. Una vez le pedimos en una reunión que, en la reunión de expertos y científicos, le pedimos al pueblo, háganse también eh, parte de los resultados de Abdala y de Soberana. Contribuyan con los resultados, porque este gran esfuerzo que está haciendo el país de, de poner las vacunas, de fabricarlas, es también eh, un esfuerzo del pueblo cubano, ¿no? Para poder vacunar lo más rápido posible a la mayor cantidad de personas y tratar también de contribuir con lo que queremos todos que es disminuir la circulación del virus, pero para eso tenemos que acompañar el proceso de vacunación de una actitud muy responsable de cada uno de nosotros, y eso también sería para el 6GB un gran regalo. Esa es la vacuna más efectiva, la que nos pone a o la que nos pone soberana, junto con la responsabilidad y la disciplina de todo el sentido de tener, pues, ver el peligro de la enfermedad pues nos tiene que hacer actuar más responsablemente a cada uno de nosotros. Felicidades al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología por estos 35 años de consagración a la ciencia, por todo lo que han aportado al país y por lo que podrán seguir aportando en los próximos años. Me quiero despedir con esta canción que el músico espinareño Carlos Acosta, Lianel Mena y su hijo Jean Carlos dedicaron al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Por amor, canción para el 6gb Buenas noches.